Terelu Campos y su familia atraviesan por un momento muy delicado de su vida tras el fallecimiento el pasado martes de María Teresa Campos. Su pérdida deja un hueco irreparable, y las muestras de cariño no han cesado desde que se conociera el triste desenlace. Durante el funeral de María Teresa Campos, Terelu recibía la visita de, entre otros, Macoque, quien ha contado cómo fue el encuentro. La muerte de María Teresa Campos ha supuesto un duro golpe para el mundo de la comunicación. Las reacciones a su fallecimiento llegaban desde diferentes ámbitos como la política, radio, prensa y televisión. La familia y amigos más íntimos de María Teresa Campos daban el miércoles su último adiós a la periodista en el Tanatorio de La Paz, donde era incinerada. Allí se dieron cita, entre otros, rostros populares de la prensa del corazón muy afectados por su pérdida. Macoque era una de ella. Tras años de distanciamiento con Terelu, la ex de Kiko Matamoros acudía con su hija Anita Matamoros al funeral. Allí coincidió con Terelu y con la hija de esta, Alejandra Rubio. La propia Macoque daba detalles de este encuentro en el programa Así es la vida de Telecinco. Se me pone la piel de gallina, decía al recordar el momento de volver a ver a la que durante años fuera su amiga. Yo estaba muy nerviosa por eso, por encontrarme a Terelu, no sabía lo que iba a hacer, reconocía. La verdad es que tengo que decir que Terelu estuvo conmigo enorme, contaba la colaboradora quien, emocionada, dedicaba unas palabras a Terelu. Le tengo que agradecer sus palabras, nada más verme se vino hacia mí, me dio un abrazo y nos pusimos a llorar. Me dijo que su madre se lo merecía. Macoque recordó una época en la que compartió tiempo con la presentadora fallecida, cuando más momentos he vivido con María Teresa ha sido en Semana Santa cuando Alejandra era pequeña. Hemos pasado muchas tardes y noches juntas en Málaga. Y muchos cumpleaños, añadía. La que fuera azafata de Telecupón aprovechaba su presencia en televisión para dedicarle unas palabras a la hija de María Teresa Campos. Gracias, Terelu, porque estuviste súper generosa y me sentí súper bien contigo, decía mirando a cámara. Pocos minutos después era Terelu quien contestaba a Macoque mediante un mensaje, gracias por tus palabras, al final hasta su despedida nos ha hecho bien. Sabes lo que es Ana para mí. Sé lo que siente, así se lo demostró que fue también su abuela Teresa, eso es lo más grande para mí y para mi hija. Terelu se refería a su hija Alejandra y a Ana, la hija de Macoque. Ellas fueron amigas inseparables desde los 5 años hasta la adolescencia, momento en el que la relación se enfrió y ambas cambiaron de amistades. No sabéis qué abrazos se dieron, Alejandra rompió a llorar, estuvieron abrazadas llorando las dos, explicaba Macoque. Ellas dos saben lo que han vivido con Teresa, continuaba diciendo. La ex concursante de Vaya Vacaciones. Explicaba que María Teresa para su hija ha sido como una abuela porque han estado las tres mucho juntas. La colaboradora reconoció que no pudo contener las lágrimas de emoción, me encantó verlas juntas de nuevo, aseguraba a Sandra Barneda.